Mira, y sí, si la victoria era hasta la muerte, yo mismo como fanático, claramente estuvo bueno, pero me ayudó mucho la fiebre, el hype de salir de la prisión, todo eso. El disco ahora tiene música, de verdad. Pero de verdad, yo cuando salí de preso, improviso mucho, aunque no lo haga así en Tristina, en el estudio lo que hago es improvisar. Yo no escribo hasta eso. Y los últimos temas para el disco, me senté, no escribí porque es que no escribo, pero literalmente a sentarme a improvisar. Yo me paraba al frente del micrófono y lo que hacía era improvisar. Ubaluto fue improvisado, en Berteíto fue improvisado, así escribí. Yo me paraba al frente del micrófono y tiraba lo que me. Para rimar lo que se me viene a la mente. Ubaluto, esos temas grandes cuando yo salí de preso, fueron improvisados. Berteíto, Ubaluto. Ella quiere beber también, todos esos versos. La de bebecita con 69 y la de bebé, eso fue súper improvisado, eso fue vacilando en el estudio. Eso fue una loquera que se pegó, una suerte que se pegó por el junte. Y ahora ya me estoy sentando a maquinar. No escribo porque no. Yo me tranco si me pongo a escribir en el teléfono o a mano. Hay gente que todo el mundo trabaja diferente. Como Kendo. Kendo te escribe y te hace la verdadera hostia. Y el corte escribe bien duro también, ¿me entiendes? Yo lo canto. No, va a poner salsa, si va a poner salsa, pon de esto en la voz. Es que eso es lo que va a poner, ¿sabes? Que a mí lo que me corre esto en la voz. La gente ni se imagina, yo escucho mucho esto en la voz para grabar. Dos temas así grandes, obviamente, pero yo es un bicho de estupidez a veces que se pega, de verdad, de vacilones. Pero los temas que ustedes ven que tienen letras, yo escucho mucho esto en la voz. Y la meto bellago. Y temas viejos. Como ayer, la de ayer, las primeras temas que pegué, la que Farruko dice Rini, eso yo lo hice, me salí sigue escuchando a los Beatles. Un tema digo que se llama Ayer, en inglés se llama Yesterday. Con el cantante. Esa canción yo la escuchaba en la prisión y me daba. Me dije, oíste, esa canción la escuchaba en la prisión en el hueco.
Ese es mi hijo. Ese es mi hijo, tu que yo hice. Míralo. I'm the real 2K King. Sorpresa hoy, sorpresa. Porque cuanto más. Ay, no, mira, se ha faltado un poco, ¿sabes? Dime. Dime, loca, no. Aprender la foto con Illuminati en marzo. No cap. Ya. Drop it soon. Aprender la calle en fuego. Yo soy de P fucking R. Ya tú sabes, ¿verdad? Todas las expresiones vertidas en la canción son de verdad. Yo no me puse a decir nada y que para rimar ni nada por el estilo, ¿ok? Y espero que les guste. Ñao. Buenos días. Ay, que me caigo. Estamos acá en Plaza Claro, prueba de sonido. Esta tarde nos vemos. Ya salió algo. Vayan a darle play en su plataforma favorita. Ahorita, apenas acabe la prueba de sonido, les dejo el link. A las 9 de la mañana, hora Colombia, sale el video en YouTube. Ahí nos vamos a conectar. Ya ese link sí se los puedo dejar ya. Deslicen acá. Deslicen para que nos veamos ahorita en el estreno del video acá en YouTube. Entonces, estamos en Bogotá, pero tenemos un parcero acá. Saludos desde las oficinas de Google. Escucha su música en YouTube. Epa. En YouTube Music. Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad. Y somos dos almas que se buscan donde quiera. Hey, no te pierdas muy pronto. No te vayas. Viernesito por acá, con esas mamazotas divinas, en el lago más lindo del mundo. Dale pues. Por aquí estamos. ¿Qué deseos, eh? ¿Qué deseos? Esas mamacitas. Un poquito de guate aquí atrás, eh. Deseo un feliz fin de semana. Aquí me despierto un ratito hoy, aprovechando esta vista, aprovechando este día, dándole gracias por todo lo que está pasando, por el apoyo a la botella. Estamos embotados, pero pasándola rico. Disfruten familia, disfruten su vida, que solo hay una, la que conocemos hasta ahora. Las bellezas de mi guate. Clase de atardecer.